De oro. ¿Y qué hicieron allí? Pusieron música. Ellos ponían música. O sea, vea usted allí bíblicamente la relación que hay entre la música y la adoración a los demonios. Eso es lo que quería que usted notara. En Daniel capítulo 3 se ve claramente la relación que hay entre adoración, idolatría y música, porque la música facilita las cosas. Para que usted pueda adorar demonios. Hoy en día también la gente adora adora el adulterio, adora sus ídolos, el ídolo del, del falo, el ídolo del homosexualismo, el ídolo del adulterio, el ídolo de, lo, de la hechicería. Se adora a través de música. O sea, ellos utilizaron seis instrumentos de música en ese entonces: de viento, de cuerda y de percusión. Los tres clases de instrumentos básicos que hay. O sea, con, con esta música, cuando se tocaba la música, la gente se arrodillaba y adoraba ese falo. Pero estos tres hombres se negaron a adorar. Y nosotros también nos negamos a adorar. Nos negamos a someternos a esa música del mundo. Gracias a Dios que somos libres y cada persona puede manifestar libremente sus ideas. Aleluya. Estamos en un país libre, lo cual no era antes. Antes no era país libre. Antes Babilonia ordenaba y el que no se sometía lo mataban. Hoy no. Hoy hay, en nuestra constitución colombiana, hay derecho de expresar sus propias ideas cada uno. Aleluya. La última constitución dice eso. Todo ser humano tiene la libertad para expresar sus ideas, si son comunistas o socialistas, o si son cristianas, o si son lo que sea. Hay libertad para usted expresarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que no se deje usted engañar por el sonido de las arpas del diablo. Satanás sigue tocando esas arpas. Él sabe perfectamente mucho de música y él inspira a estos músicos a preparar esa música que no adora a Dios. Y ahora otra cosa que se está viendo mucho es la mezcla de música rock con cristianismo. Música rock con cristianismo, un matrimonio peligroso. Por ejemplo, el astro norteamericano de la música, Prince Rogers Nelson, interpreta canciones indecentes, pero después, con una expresión transfigurada, dirige sus ojos al cielo para preguntar a su audiencia si creen en el Señor, que está por encima de todo. En ese momento se enciende una gigantesca luz neón de color lila. Mientras el conjunto compuesto por ocho hombres ejecuta una variedad mágica de sonidos alternando funk, punk y lo psicodélico. Sobre su pecho desnudo, Prince lleva una cruz dorada, está rodeado de seductoras compañeras y simula el acto sexual. Cuyos detalles son irreproducibles, dice la autora de este libro. Lo que parece ser totalmente blasfemo. Prince se lo llama una interpretación del mensaje cristiano, imagínense. Explica que Love Sexy, así se llama su, su show, Love Sexy, es el sentimiento que tú tienes cuando te enamoras, no de un chico o una chica, sino del cielo. O sea que él hace la mezcla. Él predica si la gente cree en Dios y si están enamorados del cielo. Pero al mismo tiempo tiene chicas semidesnuda y asemeja el acto sexual en pleno escenario. Estamos llegando a esa mezcla. Ya estamos llegando a esa mezcla. Dentro de poco se levantarán pastores homosexuales a decir el Espíritu Santo de Dios está en mí. Estamos llegando a esa mezcla. Madonna Giccone, superestrella internacional y símbolo sexual para muchos adolescentes que copian sus vestimentas y modales luciendo casi como prostituta, a menudo lleva grandes cruces o crucifijos mientras se presenta con muy poca ropa. Alguien diga, gloria a, Dios. gloria a Dios. Dando blasfemas explicaciones, en su triunfal gira por todo el mundo se muestra completamente consciente de su misión. Y dice así, así como Jesucristo trajo amor, yo también les traigo amor. Pero el amor que ella trae es sexual, muy diferente al que trajo Cristo. Cuando se presentó en 1987 en Frankfurt ante 60.000 de sus espectadores, una de sus extravagancias sobre el escenario fue lanzar a la multitud su ropa interior. Quedó totalmente desnudo. Donde estaba escrita la palabra kiss, en su ropa interior está escrita la palabra kiss, sus presentaciones están llenas de perfecciones sexuales. Pero quiero que usted note cómo están mezclando, ¿verdad? Un aparente cristianismo con la música rock. Porque ellos, en el fondo, creen en Dios. Ellos creen en Jesucristo. Pero también como los demonios tiemblan. Porque no quieren dejar el pecado. Y a pesar de que no quieren dejar el pecado, quieren seguir diciendo: Soy cristiano. Culpables de esto son los creciendo en gracia. Que predican que usted es salvo, aunque usted peque. Que usted con una sola ofrenda fue salvo ya. Y que nada de lo que usted haga va a perder su salvación. Esto se ha proliferado por todo el mundo y los artistas y la gente que ama el pecado ha tomado esta doctrina. Uy, me sirve, porque yo no estoy dispuesto a dejar el pecado, dicen algunos, y ahí es donde viene el problema. Jim Reid, del grupo rock llamado La Cadena de Jesús y María, dijo en Australia, eh, nos presentamos hasta el sur sin problemas. Incluso cuando vendíamos camisetas con la inscripción Jesús, una palabra vulgar. La autora del libro ni siquiera la quiso repetir. Jesús, punto suspensivo, una palabra vulgar. Y esa camiseta se vendía por cantidades. Estamos llegando al punto de la blasfemia. Tenga usted cuidado. Dice la escritora de este libro, una blasfemia que no es viable repetir. Impresa en la frente. Nadie nos puso dificultades, salvo el organizador del espectáculo, que insistió en que tapáramos el nombre de Jesús, porque era un insulto. A pesar de eso, todo el grupo usó las camisetas sobre el escenario y se vendía muy bien, una maldición contra Jesús. Nina Hagen, cantante de rock de Alemania, seguidora de la nueva era, hizo una maratón de ocho horas con Michael Jackson. Ella se viste generalmente de negro y usa cruces o crucifijos en el cuello. En los periódicos reportó el nacimiento virginal de su hijo. Imagínense esa mentira. Reportó el nacimiento virginal de su hijo. Y dijo: Nina, soy una elegida. Y para la carátula de un disco de larga duración publicado a comienzos de años 80, aparecía como la Virgen María con el niño en sus brazos. Aunque es muy sagrado para otro, ella lo arrastra por el barro. Marilyn Manson, estrella de rock, asegura ocupar el puesto número uno entre los sacerdotes de Satanás. Blasfema abiertamente de Dios en sus rituales satánicos, ya sean sus conciertos o videos, donde practican la quema de la cruz, la destrucción de la Biblia y ciertas perversiones sexuales. Su primer gran éxito fue Anticristo Superstar. Y otro lanzamiento posterior fue En el Valle de la Sombra de la Muerte. Estos no son sino unos pocos ejemplos de lo que es la música rock mezclada con el cristianismo. No sé cómo usted el cuento, que la música rock viene de parte de Dios. Esta música que tiene sonidos estridentes, un ritmo y un, una melodía y una armonía que no tiene eh, seriedad, que no tiene matemática, música, es una música que perjudica, es una música que daña, es una música que está... Creciendo en este mundo. Hay diferentes clases de música. La música rock, está la música romántica que vimos hoy y está la mezcla de música rock con música cristiana. Uno, como cristiano, también tiene que tener en cuenta música de quién está oyendo. Que si es un miserable comerciante, usted debe tenerlo en cuenta. Hay gente que tiene el don de Dios para hacer música para Dios, pero ellos mismos están comerciando con el Evangelio. Hoy en día se levantan músicos que graban un disco cristiano y después graban un disco secular, porque el mercado cristiano se volvió muy grande ya. Y entonces les interesa grabar un, un disco de música cristiana, pero en realidad no son cristianos. Hoy en día la iglesia más que nunca necesita discernimiento para darse cuenta si es un verdadero cristiano o es un falso cristiano. Hablando con una persona, usted se puede dar cuenta si es falso cristiano o es verdadero cristiano. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que hay que estar atento con el sonido de sus arpas. El sonido de sus arpas está sonando. Está sonando. ¿Usted cree que Satanás es tan bobo siendo el príncipe de este mundo y él no va a hacer nada? Tiene que estar haciendo algo. Él tiene poder para hacerlo porque hay un poder delegado que ha recibido de parte de Dios y él tiene ese poder y está.